En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridas madres, queridas hermanas, miembros del Instituto de Vida Secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y todos aquellos que nos siguen en este canal Santa Alianza de Religiosas, que desean también formarse espiritualmente y tener una conciencia clara de lo que estamos viviendo en este final de la historia, tiempos finales previos a la gloriosa parusía del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, y para lo cual tenemos que prepararnos espiritualmente para estar de pie cuando venga. Este año 2024, como la espada que nos preside junto a las madres gloriosas del desierto, a Santa Olimpia, veremos por qué la tenemos hoy aquí, y al iniciador de la vida consagrada ermitaña, San Pablo ermitaño, San Antonio Abad. Ayer celebrábamos a San Pablo ermitaño, mañana Dios mediante San Antonio Abad. Este magnífico encuentro entre los dos varones de Dios que nos enseñan, también las madres aquí presentes, nos enseñan, queridas hermanas, a tomar parte en la batalla de Dios. Jamás quedarnos al margen de los sucesos finales que estamos viviendo. Ellos en su momento han tenido que combatir, recuerden, el pasaje en que San Pablo ermitaño le pregunta a San Antonio cuando lo va a visitar, ¿quién gobierna la iglesia? ¿Qué persecuciones, qué batallas están viviendo los cristianos? Y le manda a San Antonio que vaya a buscar la capa de San Atanasio para que lo envuelva, lo envolviera cuando él muriese. Dice, quiero que me envuelvas en la capa de Atanasio. Importantísimo esto, queridas madres, porque sabiendo lo que estaba viviendo en ese momento la iglesia, en plena crisis arriana, Pablo ermitaño toma partido por San Atanasio, quiere morir una cum Atanasio. ¿Qué les parece esto? Miren ustedes si no tomó partido. Lo mismo que San Antonio Abad, que era amigo de San Atanasio. Grandes guerreros por la verdad. Y lo mismo Santa Olimpia, que tenemos aquí acostado, cómo tomó parte en todas las crisis de su época, incluso dando su sugerencia, su consejo a los varones de Dios que lo consultaban, obispos, en fin. Todas nos enseñan lo mismo, estar siempre atentas a lo que sucede en la iglesia y sobre todo en este momento final. No podemos estar al margen, queridas hermanas. Así que este año 2024 será de gran lucha y de impulso al testimonio que todas debemos dar. La cercanía con los fieles que necesitan de nuestra enseñanza, de nuestro apoyo, nuestro aliento, nuestra oración. Algo que habrán visto seguramente al comenzar este programa es que están suspendidas las membresías. Este año hemos decidido dejar de lado el programa de monetización de los canales de YouTube porque, dada la crisis que estamos viviendo en Argentina, necesitamos que aquellos que estaban se habían suscrito a las membresías, y quizás otros que no lo habían hecho, pero los invitamos a que hagan ahora esto, que por favor nos ayuden en forma directa a través de los links que hemos dejado, estamos dejando en el
primer comentario fijado en cada video. Nuestros hermanos de Argentina y de países vecinos que tienen el sistema de Mercado Pago, con hacer el clic en el link que hemos puesto en Mercado Pago, allí mismo podrán hacernos llegar lo que deseen y puedan. Y los otros que no estén en el Mercado Pago, a través de PayPal, toda la ayuda que puedan ustedes generosamente enviar nos es necesaria, porque la Argentina está viviendo una crisis espantosa. Alguien que vino recientemente de Europa comentaba que en estos momentos la Argentina está mucho más caro en los costos de vida que Italia y que la misma España. Así que fíjense ustedes, ¿no? Es realmente muy, muy tremendo. Las religiosas que nos escuchan saben que todas tenemos la obligación del trabajo, de vivir de nuestro trabajo. Es parte de la vida religiosa y sobre todo un mandato de la vida monástica. Todos los monjes nos mandan, San Benito, patriarca de Occidente, los monjes de Occidente, nos manda vivir de nuestro trabajo. Ora et labora. Para los que no lo sabían, aun cuando se trate de fundaciones dependientes de un centro principal, siempre las fundaciones son autónomas, tanto en gobierno como en medios de vida. Cada una tiene que ser autosustentable. Así que es parte de nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos trabajar mucho, sobre todo este año, para poder, en Argentina nada menos, subsistir, atender a nuestras necesidades diarias. Así que es por eso que les pedimos que nos ayuden en forma directa a través de esos links que verán en el comentario fijado de cada video. Algunas monjas viven así de su trabajo manual, haciendo, por ejemplo, ediciones, libros, o revistas, la revista Quizá Viva, otras en cuestiones de cocina. En mi caso, soy profesora, así que doy clases a través de estos canales de YouTube. Todo lo que hemos sabido, aprendido, lo ponemos a disposición de todos. Así que les agradezco de todo corazón lo que puedan hacernos llegar a través de esos links. Y ahora sí, los invito a pasar al primero de los videos formativos de este año 2024. Inmediatamente el video que sigue a este. Dios los bendiga.